A mediados, digamos, a la mitad, después de iniciar la segunda mitad del siglo XX, la población humana estaba formada por 4.000 millones. No son 4 millones, no, 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 4.000 millones de humanos. Cuando yo era niño, éramos 4.000 millones de humanos en la Tierra. Decían entonces que de esos 1.000 millones eran chinos. Que uno de cada humano era chino. Uno de cada 4 humanos era chino. Uno de cada 4 humanos era chino. Incluso hacían por ahí caricaturas donde sería una pareja, un matrimonio, y tenía 4 hijos y uno era chino. Y la señora le explicaba así al marido por qué el niño era chino. Lo que no es que el ex era chino. Entonces, aquí tengo un libro, no sé si se los voy a mostrar. Un libro escrito por Carl Sagan. No lo terminó de escribir. Él murió en 1996. El libro se llama Billions and Billions. Ay, me equivoqué. Tengo que cambiar la interfaz. Dejemos. Ahí está. Ahora sí. Está bien una cosa que se está. Bien, dejemos Snow y pasemos a. Bien. Hey. El libro es Billions and Billions, miles de millones, mal traducido al español. Así está la edición en español, se llama Miles de Millones. ¿Por qué digo que mal llamado Miles de Millones? Esto digo que son 4.000 millones, ¿sí? Estos son miles, aquí son miles, aquí sean millones, decenas de millones, cientos de millones, miles de millones, 4.000 millones. En los Estados Unidos de América, a este dígito ya no le llaman miles de millones, sino le llaman billions. En inglés serían whole billions. No son, en español no son 4 billones. Los billones serían 3 dígitos más para allá. 4.000 millones sería 4 por 10 a la 9. ¿Sí? Esto es igual a 4 por 10 a la 9. Los miles de millones, los billones sean 4 por 10 a la 12. 4 por 10 a la 12 son billones. Cuando sean 4 billones. En inglés, billions son miles de millones. ¿Sí? El título original en inglés, traducción al español, ¿cómo deberían leerlo entonces? Miles de millones y miles de millones. Pero como ya son muchas palabras, el editor en español decidió cortarlo a la mitad y ya no le puso al libro miles de millones. Si lo buscan en español el libro, sí lo van a hacer titulado. Mi versión en papel del libro, el que tengo en mi librero, así se lo compré en español, así se llama, Miles de Millones, por Carl Sagan, Pensamientos de Vida y Muerte en el Borde del Milenio. ¿Por qué en el Borde del Milenio? Les digo, él lo estuvo escribiendo en los últimos 2-3 años de su vida, entre 1994 y 1996. No terminó de escribir. Él murió el 20 de diciembre de 1996. El libro finalmente estaba casi terminado. Su viuda, junto con el testamento de Carl Sagan, lo publicaron al año siguiente, en 1997. Bueno, ¿por qué les pongo ese título de ese libro? Vean la dedicatoria está abajo.
a mi hermana Karen, una en 6,000 millones. Es decir, esto fue a mediados del siglo XX. Para 1996, en la Tierra, habíamos 6,000 millones de humanos. O 6,000 millones. En menos de 40 años, la población aumentó un 50%. La diferencia son 2,000 millones. ¿Sí? 2,000 millones. La mitad de 4,000 son 2,000 millones. Es el 50%, hubo un 50% más. Alcanzamos los 6,000 millones en menos de 40 años. Me voy a regresar a... ¿Y actualmente sabe cuántos somos, profesor? Aproximadamente sí. Antes de llegar a esa cantidad, quiero mostrarles esta lámina. Les digo, esta es una presentación del curso de German Tertian de la Universidad de Cornell. Es de 2004, me parece, este curso. Esta lámina. La población humana el año anterior, ¿sí?, a la elaboración de la lámina, era de 6.300 millones de personas. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando en 2003. En 2003 éramos, ya estaban ustedes aquí, en 1996 ya estaban aquí, ¿sí? ya habían nacido, entonces ya estaba en este montón. En este no, en este estaba yo y mis contemporáneos. Para el 96 ya éramos 6.000 millones. Para 2003 éramos 6.300 millones de personas. ¿Qué pasó con ambos? A veces los productos de la ciencia, la tecnología, benefician a la gente. Sí, los niños ya no se mueren al nacimiento, las mamás ya no se mueren al nacimiento, los niños quedan huérfanos, por caso de mi padre. Mi padre, su mamá murió a la semana de que nació él. Y como hay mucha gente, se quedó órfano y otros morían junto con la mamá. Debido a enfermedades infecciosas. Y eso fue en 1928. En 1928 todavía no se descubría la penicilina. Estaba por ahí, no recuerdo exactamente el año del descubrimiento de la penicilina. Búsquenlo, ¿en qué año se descubrió la penicilina? ¿Sí? Y sería interesante buscar datos del crecimiento poblacional humano en el largo del siglo XX. Y quizás siglo XIX y siglo XX, ¿cómo estuvo creciendo? Porque ya intervenían las medidas de higiene que se fueron tomando en diferentes países. Si buscas datos de México, hay un hueco, hay un hoyo en el crecimiento poblacional entre 1910 y 1920. 1925 todavía, la guerra de revolución y la guerra cristiana. ¿Sí? Eso provocó una gran mortandad en el país. Pero si quitamos ese factor bélico, podemos encontrar que aún en las ciudades en México, la gente vivía y moría igual que en el resto del mundo. El dato abajo dice, cada día, 2003-2004, la población humana en la Tierra, que es lo que no le puso Tercian, cada día la población en la Tierra, ¿la población de quiénes? De dinosaurios ya no. Humanos, aumenta en 250 mil personas. Todo lo demás no es constante, porque cada vez es más lento. ¿Sí? No sería lineal. Si fuera 250 mil personas cada día, entonces tendríamos un crecimiento aritmético, no geométrico, y el crecimiento es geométrico. Entonces, aquí al profesor Tercian, astrofísico, se le fue la biomatemática. ¿Sí? Entonces, aún así hagamos un cálculo.
impacto. De 2003, éramos 6.300 millones. Saquen sus calculadoras, sus abacos, sus dedos, ¿sí? Lo que tengan a la mano, los dedos que tienen en la mano. Aunque si fueran mayas, ponemos también los de los pies. Recuerden que los mayas tenían un sistema vigesimal, no decimal. Lo que mi hipótesis es que también contaban con los pies. ¿Sí? Necesitamos 20 dedos, ¿no? No nos usaban tenis, creo que podían usar fácilmente los dedos para contar el sistema vigesimal. Entonces, 2003, estamos en 2016, son 13 años. Tomemos el crecimiento como si fuera ahí México, 250 mil personas cada día. En 16, ¿en cuánto dijimos? En 13 años. 13 años por 365. Agréguenle 4.680 días. En 13 años son 12, 3. Súmale 3 días más, porque tendríamos 4 años bisiestos. Más 3.680. Por 250. Por 250.000. ¿Y cuál es la población al día de hoy estimada de esta manera? 1.170.000. Sumémosle, entonces. 1.000.000. ¿Cuánto? 170.000. No sé si dice bien. ¿Cuánto? ¿Los últimos tres dígitos? No. ¿Cuánto? 1.876. Ah, entonces no es 1.000.000. No, a ver, este 1 es 1 187 y luego 6 ceros. Ahí está 1, 7, 8, 7 y 6 ceros. Lo que nos da un total de en 2016 somos 7, 8, 0, 8. Somos un poco menos. Sí. ¿Por la mortandad también, profesor? No, es que este número consideraría, esta sería la tasa de crecimiento neta. Ah, ok. Sí. Es decir, si cada día la población aumenta, supongo yo que se refiere no al número de nacimientos, sino al resultado de restar la mortandad a los nacimientos. ¿Sí? Cuando hacen estudios poblacionales, debe uno considerar no solamente la tasa reproductiva, sino la tasa de mortandad. De esa manera calculamos la tasa de crecimiento. ¿Bien? Nuestra estimación con estos datos es que seríamos ahorita 8.000. Por cierto, consideraste que el año completo, ¿no? O sea, ya al 31 de diciembre de este año. Por tanto, año, los años completos. Los 13 años. Para el 31 de diciembre seríamos aproximadamente poco más de 8.000 millones. ¿Qué decir? En el lapso de mi vida. Poco más de 50 años. Porque no sé cuántos años, en los 61, yo nací en los 61. Me acuerdo cuando estaba yo en la primaria, entré a la primaria a los 6 años. Entonces, creo que eso fue en 1967. Sí, en el 66 estaba yo en el kinder. Pero supongamos del 66 para acá. O sea, en 50 años, en el ámbito de vida de una persona adulta, profesor universitario en la UAM, promedio. Por cierto, la edad promedio de profesores en la Universidad Autónoma Metropolitana es de alrededor de 50 a 55 años. Somos ya una universidad vieja en profesores. Sí. Sí, digo, no me siento mal, me siento muy bien. Vean. Este ya no funciona igual que antes, pero todavía funciona. Somos. Hemos aumentado, hemos duplicado la población humana en medio siglo.
si la tasa continuara en crecimiento aritmético, no geométrico, quiere decir que para el 2050, ¿cuántos seríamos? 2060, 2066, 2070. O cuando tengan ustedes mi edad, súmenle 30 años. Aproximadamente. Y están alrededor de los 20, digo yo. Los 20 y los 25. Si fuesen, te caigo en edad. ¿Qué se toma, profesor? Ok. Y el crecimiento de la población, veamos. Crecimiento de la población, en el año cero, hace 2016 años, se estimaba en 100 millones. Para el primer milenio se había duplicado, 1000 años para duplicar la población humana. La siguiente duplicación tomó 500 años. La siguiente duplicación tomó 300 años. La siguiente duplicación tomó 100 años. La siguiente duplicación tomó 65 años. Amén. No, entonces un poco después. Este ha sido por ahí en el 70 más o menos. En 1970 ya éramos como 4.000 millones de la desigualdad profesional. No necesito el resultado de eso. De hecho, la guardé hace ya algunos años. Y la guardé en el servidor que se está ahí. Y no la. En el curso pasado no lo sé. Por eso no la había revisado. Y dije, bueno, para hoy, ¿qué material pensamos? ¿Cómo se conviene esto? Entonces, aquí está la otra cosa. Para el año 2000, se estimaban 6.000 millones. Quiere decir que nos adelantamos 4 años. 4 años antes alcanzábamos 6.000 millones. Aquí no sé por qué te decían en su presentación de 2000, 2003, 2004. Usó este dato, aquí había un error, no sé si estaba redondeando. Para 2000 seríamos 6.000 y algo millones, tal vez no, mucha diferencia. Para el 2050 se predice una población de 10.000 millones. Ahí está. Los datos que les mencionaba yo, la curva. La explosión de la. Se le llama por este aumento, por esta aceleración, ¿sí? Un cambio en la velocidad. Un cambio en la velocidad. Un cambio en la velocidad de cualquier cosa, por ejemplo, cualquier cambio de la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad? N. N entre T. El número de bichos humanos entre tiempo. Esto sería la velocidad. ¿Sí? La velocidad de crecimiento de la población. Pero la velocidad no es constante. Por lo tanto, tenemos, aquí tendríamos, de hecho, dn y dt sería la velocidad. Pero como esta cambia, tendríamos dd y dt. ¿Y eso cómo se llama? En física, ¿cómo se llama? Aceleración. El crecimiento poblacional se acelera, está acelerado. Necesitaríamos calcular la aceleración. Así como, porque si además la aceleración cambia en función del tiempo, también podríamos tener una dA en dt. Y aquí entonces el resultado son problemas. Muchos problemas. En el caso de la caída libre, ¿cómo es la aceleración? Constante. Entonces, no hay mayor problema. Pero si además la aceleración cambia, quiere decir que esto puede ser todavía más rápido. La población sería infinita. Se estimaría que sería para el 2026, pero no. Ya lo que tenemos en los datos estimados son estos. Desde 1 millón antes de nuestra era,
La humanidad, ¿cuánto tiempo tiene de existir? Está aproximando por aquí. El Homo sapiens surgió aquí. Que se formó aquí, por mutación en el este de África. Los homínidos somos más antiguos. ¿Sí? Aproximadamente 3 y medio millones de años, Lucy. ¿Sí? La gráfica completa de hace un millón de años. Al día de hoy, es un ángulo recto prácticamente. Y esto es producto de la ciencia y la tecnología. Producto de la ciencia y la tecnología. La ciencia termodinámica y la tecnología. La ciencia biológica y la tecnología farmacéutica. Pero a veces las consecuencias pueden no ser tan benéficas. ¿Sí? ¿Cuánta gente puede soportar la Tierra? Es una estimación en 1964. ¿Sí? Esto que les decía ya hace rato, las tasas de crecimiento y de muerte, es en caso de datos de población. Cierto, la población en Europa, Europa Occidental sobre todo, la población no solamente ya no está creciendo, o sea, o la velocidad ha reducido, sino que incluso está disminuyendo. Pero en otros continentes, la gente se sigue reproduciendo como se hacía en tiempos anteriores, en promedio en la humanidad. Por ejemplo, en los continentes donde la población crece más, ahí está, provoca una mayor densidad de población. Cierto, todavía en estos datos, en la década de los 70, en Europa la población estaba muy amontonada, 63 personas por kilómetro cuadrado. En Asia, incluyendo la ex Unión Soviética, estaban más dispersos, 51. En Sudamérica, África, Norteamérica misma, la gente estaba más dispersa. ¿Sí? El promedio en la Tierra era de 28 personas por kilómetro cuadrado. A nivel de ciudades, misma época, Calcuta era la ciudad más poblada y más densamente poblada. ¿Sí? La distancia media entre dos personas era de 5 metros. No sé si había metro en Calcuta o no. Entonces, sí, un poco diferente. Bien, necesitamos alimentos, y regresamos a los datos de Maslow. Toda la tierra que se usa para producción de alimentos, de trigo en particular, ¿sí? Se producían hace 10 años aproximadamente, tiene estos datos, 3 toneladas por hectárea. Aproximadamente es la cantidad. El trigo rinde 3.7 calorías por gramo. ¿Cuál es el consumo calórico de una persona promedio, adulta? Revisen el dato. Tomen ese dato. ¿Sí? ¿Cuál es el consumo calórico diario promedio para una persona sana? Es investigable. Con base en eso, el trigo proporciona 3.7 calorías por gramo. La producción de, en estos datos de 2006, ¿sí?, era de 3 toneladas por hectárea. 3 toneladas por hectárea. ¿Cuántas hectáreas tendrían que producirse, si solamente fuera trigo, para alimentar a la población actual de 8.000? Con una dieta calórica suficiente. La densidad final de la población es de 3.140 personas por milla cuadrada. Vamos a pasar a kilómetros cuadrados. ¿Sí? Ahí lo que muestran es que hay un factor de 45 veces mayor que la población actual. Si el crecimiento se detiene, podríamos tener alimentación para esos años.
Está limpia energética. La energía disponible. El consumo actual de energía es de 6.1, bueno, hace 10 años, 6.6 por 10 a la 12 watts. Watts. Es la potencia que usamos de energía. El límite se estima que se alcance, o se alcanzaría en 82 años, con los sistemas de producción de energía de hace 10 años. Básicamente, carbón. Petróleo, carbón y gas para producción eléctrica principalmente. Más la producción petrolera para el movimiento. Posibles fines. ¿Cómo se tendría esto? Bueno. Eso, la primera línea era una realidad. ¿Quién está ahí? Después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de armas nucleares hacía que esto fuera un escenario posible hasta aproximadamente principios de la última década del siglo pasado, posterior a la caída de la Unión Soviética. Ya en ese momento se habían establecido negociaciones para reducir el arsenal nuclear, y sí, se redujo. Ahorita el problema es que puede haber estados que pudieran conseguir armas nucleares a través de robar armas nucleares de países que las tienen y no tienen un sistema de seguridad que había en la ex Unión Soviética y en Estados Unidos, sobre todo en la ex Unión Soviética. Otras son catástrofes debido a la carencia de alimentos. Por eso hay que hacer el número de trigo, ¿sí? La carencia de fuentes de energía. Se alcanzó la década pasada el pico de la producción de petróleo a nivel mundial. Si el petróleo se produjo en la Tierra por la muerte masiva de organismos en el carbonífero, pues solamente se produjo el petróleo de los organismos que murieron entonces. Y además, es el que hemos estado sacando desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de manera cada vez mayor. Si nos seguimos basando en esa fuente de energía, eso podría llegar a provocar que en un momento dado nos quedáramos oscuras. Y el problema no es que nos quedemos oscuras. ¿De qué depende la porción de alimentos? De maquinaria. ¿Y esa maquinaria con qué se mueve? Con petróleo, con energía principalmente proveniente de petróleo. Y esos alimentos en la producción después de producirlos se tienen que procesar, se tienen que industrializar para aumentar su tiempo de vida en el anaquel, se tiene un término. De otra manera, hay que cultivarlo, llevarlo a las ciudades, a los mercados grandes para que la gente lo compre y lo consuma. Si ya estamos a oscuras porque ya no hay producción de electricidad, ya no funcionan los refrigeradores. Y si no funcionan los refrigeradores, podemos guardar la comida para mañana, mucho menos en verano. Entonces hay que conseguir alimentos todos los días. Regresaríamos a ser cazadores-recolectores. Aunque en estos tiempos uno va a los supermercados y encuentra que sí, los humanos siguen siendo cazadores-recolectores. Cazadores de ofertas y recolectores de alimentos en sus paquetes. ¿O no? No hemos cambiado desde 5.000 años. Ok. Pero quemar carbón provoca emisiones de gases, como dióxido de carbono. Y no quemarlo también provoca emisión de gases. Bueno, el carbón no más bien el petróleo o el gas natural o gas tipo de petróleo, la CLP, si no lo usamos y en algún momento se puede escapar de donde se almacena, y ambos podrían pasar a formar parte de la composición atmosférica no natural de la Tierra.
la población sigue creciendo y los continentes van ampliando el espacio. Entonces podría hacer falta de espacio para la gente. ¿Esto sería posible? Solamente si alcanzamos aquí. Entramos superhéroes a salvarnos, a salvar el día. Superman, Batman, Thor, Linterna Verde. O u otra posibilidad. Yo había visto otras caricaturas donde estaban dos dinosaurios y uno le dice al otro, ay, mira una estrella fugaz, pide un deseo. Esto es posible. Es posible. Hace dos, creo que fue hace dos años que cayó uno en Rusia y hubo gente herida. Y eso que estalló en el aire. Soluciones. Soluciones. Podemos ponerse en la Tierra, podemos colonizar los planetas o construir colonias espaciales. ¿Qué tan rápido? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Esta frase está bien. La tecnología es un buen sirviente, pero un mal amo. Masters amo. No maestro. Entonces ya no le digan maestros o profesores. ¿Hay alguna forma mejor? Las reglas pueden cambiar. Las reglas de este juego de supervivencia pueden cambiar. El detalle es que hemos estado provocando cambios. ¿Sí? Ya quizá la guerra termonuclear ahorita está medio alocado, lo viste, Putin. Obama, afortunadamente no tanto, pero hay un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que está más loco que una cabra. ¿Sí? Entonces, hay quien afirma que la guerra termonuclear es impensable, es inmoral, es una locura. ¿Sí? No es posible que esto sea. No nos gustaría con esta idea, pero no es imposible. ¿Sí? El problema es que revisen novelas o películas de ciencia ficción de mediados del siglo pasado. Incluso documentales de futuristas del siglo pasado. ¿Qué tan buenos son los predicciones futuros? Según evidencias del pasado, ¿qué tanto le hemos atinado? ¿Qué tanto? ¿Suficiente? ¿No tanto? ¿Casi, casi? ¿O de plano mejor ya ni lo intentamos? ¿Sí? Siempre hay quien dice, no, el mañana será mejor, aunque algunos dicen, no, todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. Cuando no había antibióticos, no había higiene, no había máquinas de vapor. ¿Sí? No necesariamente. Ok, déjenme ver. Ha habido 5 extinciones masivas previas en la Tierra. La primera, por cierto, aparentemente fue provocada por seres vivos, provocaron la extinción de otros seres vivos. Cuando los seres vivos se transformaron en. Bueno, dieron lugar a algunos seres vivos verdes. La formación por mutación de los organismos fotosintetizadores provocó un cambio dramático en la atmósfera terrestre primaria, arrojó cantidades muy grandes de nitrógeno, de oxígeno,
de oxígeno libre hasta alcanzar el 21% de los gases en la atmósfera. Y el oxígeno es una molécula tan antioxidante. Se usa hasta para desinfectar heridas, ¿no? Como oxigenar con H3O. Como H2O2. H2O2. Peróxido de hidrógeno. O sea, eso es dar una idea de qué tan mortal es el oxígeno para los seres vivos. De hecho, lo que nos ocurrió es que lo que nos da la vida a los quimiótrofos actuales, porque los primeros no respiraban oxígeno, respiraban azufre y otras cosas, ¿no? Producían ácido sulfúrico como producto de la respiración. Actualmente producimos vapor de agua como parte de la oxidación. Pero lo que nos da la vida, que es el oxígeno, al final de cuentas nos va a matar. De hecho, es uno de los temas de investigación más recientes en la biología experimental, en los últimos 20 años más o menos, la oxidación. ¿No? Ahorita que está la semana el simposio de ciencia de la salud, pueden ustedes acudir a las presentaciones, a las conferencias, y creo que la mitad son sobre oxidación. Okay. Entonces, pero lo que nos da la vida es lo que nos va a matar. Esa fue la primera gran extinción. La última fue la extinción en hace 10.000 años más o menos, por un cambio climático notable, cuando se dio la última era glacial. Desaparecieron grandes cantidades de mamíferos, de hecho los grandes mamíferos. Antes de ellos, la extinción previa fue la extinción en el Jurásico, no en el Cretácico, fueron el Jurásico, Cretácico y Jurásico y Cretácico. En el Cretácico hace 65 millones de años. Por eso la película, creo que estaba, la novela estaba mal llamada, tenía que haberse llamado Parque Cretácico. ¿Sí? No sé por qué la pusieron Jurásico. Habría que preguntarle a Mario Rincón, pero ya se murió, entonces no. Pero desde entonces, ahora somos la, salvo por algunos artrópodos por ahí, insectos tal vez, pero de los vertebrados somos la especie más abundante en la superficie de la Tierra. Somos la especie de vertebrados más abundante en la superficie de la Tierra. No sé de vertebrados, pero de vertebrados sí. Somos alrededor o casi 8.000 millones de humanos. Y necesitamos ese consumo calórico. Y lo estamos produciendo a través del uso de tecnología. Tecnología con más de 150 años de antigüedad. Tecnología con base en la combustión de carbono. Y eso está teniendo ya efectos muy notables. Voy rápidamente con esto. Aquí están las grandes condiciones previas. ¿Sí? Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, terciario. ¿Sí? Son las extinciones en los últimos 600 millones de años de la historia geológica de la Tierra. Ok. He aquí lo de Chicxulub. ¿Sí? Que lo descubrimos gracias a la industria petrolera, precisamente, y a la exploración espacial. Bien. Estos son los datos. La IPTTK fue lo que encontró. Sí, los asteroides pasan cerca de la Tierra recurrentemente, pero afortunadamente tenemos. No, ya está. Tenemos información. Sabemos cómo está hecho el sistema solar. Sabemos cómo se formó. ¿Sí? Y sabemos entonces lo que puede, lo que queda del material leftovers de la formación de planetas, además cometas,
parece que lo que colisionó con la Tierra hace alrededor de 100 años, en el norte de Siberia, en la región llamada Tunguska, no fue un asteroide, sino un fragmento de cometa, aparentemente. Entonces, no solamente los asteroides, sino también los cometas pueden colisionar con la Tierra. Por cierto, algunas extinciones se han debido a actividad volcánica masiva. Bien, colisiones en particular. De hecho, así nos formamos. Bien, ok. Déjenme ver. Hay un sistema que es este. Se lo acabo de levantar. Near Earth Object Program. Ahí está. Bien. Última noticia. Hace cosa de un mes. Bien. Un pequeño asteroide pasó afortunadamente cerca de la Tierra. No tocó. Y esta es la hora en la que pasó. A las 10:20 a.m. hora del Pacífico. A las. A una distancia de 40.000 kilómetros. La Luna está a 400.000 kilómetros. Pasó a la distancia a la cual se encuentran los satélites de telecomunicaciones, los de órbita geoestacionaria. Si buscamos, si entramos al vínculo, ahí estará la información precisa. No era muy grande, era de unos pocos cientos de metros. Pero sí puede ocasionar un impacto vacío. Puede provocar que alguien se queje, o que sea, quizá ni tiempo le dé que pase. Ok, entonces, por eso es que sí, la ciencia y la tecnología nos puede, nos han metido problemas, pero también nos pueden sacarlos. Los dinosaurios no tenían agencia espacial. Ya hasta México tiene agencia espacial. Sino que tenemos una buena agencia espacial que está. Uno de los objetivos es precisamente colaborar con agencias espaciales internacionales como la NASA, como la ESA, en la detección de este tipo de cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se van? ¿No nos vamos a morir? ¡No! Hay grupos trabajando en estrategias para mitigar ese riesgo, incluso tal vez eliminarlo a través de lograr que esos asteroides no choquen con la Tierra. Y se están probando diferentes estrategias técnicas. Algunos pensaban hacerle a la Bruce Willis, pero eso es lo que generaría lo que pasó al final de la película de Bruce Willis. Y a ver, finalmente cayó de todo por todos lados. No, parece que la mejor estrategia es desviarlos. Y parece que no necesitan más que la fuerza de gravedad que se con ella. De hecho, uno de los astronautas de la NASA que viajó a la Luna, creo que sí. No estoy seguro. Rusty Schweiger, creo que no. Creo que él fue astronauta en la misión Apolo 9, creo. Rusty Schweiger, ya está bastante entrado en años. Él está encabezando un grupo que está estudiando diferentes estrategias para poder desviar asteroides. Pues a veces podemos usar la tecnología precisamente para resolver este tipo de problemas. Hay otros eventos, como pueden ser los eventos solares. Y la actividad solar puede también provocar emisiones de masa coronal que pueden destruir toda la tecnología electrónica que esa es generada en el siglo XX y dejarnos como en el siglo XIX, sin tecnología, sin refrigeradores, es decir, lo mismo que les planteé hace rato. Entonces, es por eso que debemos reentender cómo usar la tecnología e incluso tal vez pensar en una tecnología porque hay diferentes causas que pueden provocar extinciones masivas, incluida la humana. Y otra es la que los humanos mismos hacemos a través de generar cambios como el cambio climático. ¿Bien? Producto de la combustión de carbono generada a raíz de que empezamos a producir
emisiones de dióxido de carbono. Déjenme ver, por acá tengo algunas imágenes. Aquí están, ah, ya me pasé, pues no importa, hay un montón. Afortunadamente hay mucha información. ¿Sí? Aquí están. Bien. ¿Qué puede provocar el cambio, la emisión de gases de gases como dióxido de carbono? El dióxido de carbono sabemos que por sus propiedades electromagnéticas absorbe infrarrojo. Al haber más dióxido de carbono en la atmósfera, vamos a capturar dióxido de carbono. ¿Bien? Estos son los posibles escenarios de cambio climático. ¿Correcto? No es correcto, digo, no es correcto que hagamos eso. Aquí ha visto yo la otra imagen, eso no. Eso está feo, pero nada. ¿Dónde está? Ok. Bien. Aquí está. Aquí está. Puede derretirse el hielo, el agua sólida, el agua de los glaciares. No solamente de los polos norte y sur, sino de los glaciares de las montañas como los del Iztaccíhuatl. Asómense. ¿Sí? Y eso sería, ¿cómo sería la costa de Norteamérica si continúa el derretimiento? Adiós Yucatán. Adiós Veracruz, adiós Tabasco, adiós la costa de Tamaulipas. Es más, vean, Oaxaca también se reduce bastante, Guerrero, Tamaulipas. Eso en cuanto a México. Tendríamos una talla más cerca. Sí, sí. Y somos en gran medida responsables de emisiones muy importantes. De entre 4 y 13 toneladas métricas es la emisión de gases. Es bastante. Y estamos, además, aprobamos a sacar más petróleo y gas del subsuelo. Bien. Es el cambio en los últimos 6 años. Y esto puede provocar aumentos. Esto ya es un aumento sucedido. 1.4 grados Fahrenheit. Bien. Entonces, es por eso que debemos estar al día de esta información y buscar maneras de mitigar y de reducir los impactos de nuestras actividades, porque ahora estamos enfrentando la siguiente extinción masiva. La siguiente extinción masiva provocada por los humanos. Actualmente, por eso le llamamos a esta era de extinciones masivas, donde ya están ocurriendo, ya no encuentro la imagen, pero vamos a dejarlo con esto, un poco más optimista. ¿Qué es una eclipse solar? Señor, en su espacio. Estamos actualmente en el antropoceno. Necesitamos que es informarnos e informar. ¿Y cómo era su parte? Hay algunos que lo niegan, como el loco ese candidato. ¿Y quiénes, gracias a qué tipo de investigación se descubrió esto, este tipo de efectos de extinciones, por ejemplo, en las extinciones masivas, por impactos astronómicos, se descubrió por investigación biológica? El crecimiento poblacional lo provocamos quienes investigamos y descubrimos cosas en biología. Entonces, la biología en particular tiene una responsabilidad especial. Y eso lo haremos más adelante, de las responsabilidades de quienes tienen la información, el conocimiento, y estamos tras el mismo tiempo descubriendo, bueno, o haciendo hallazgos, tendremos conocimientos que nos pueden. Ahora tenemos una obligación en el cómo usar esa información y cómo hacer esa investigación. Y esto tiene que llegar a los tomadores de decisiones. Por ejemplo, mañana voy a la Cámara de Diputados, junto con otros colegas, a hablar con ellos, a dialogar con ellos y a presentarles evidencias de por qué es muy grave que en México se esté reportando el
presupuesto a investigación científica. Sí, ha habido consecuencias poco positivas, pero la ciencia y la tecnología son las que nos dan las herramientas para la resolución de los problemas. Más eficiente que andar prendiendo veladoras. Además, las veladoras producen más dióxido de carbono y contribuyen al cambio climático. Nos vemos la próxima.